días, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y el día de hoy les estoy trayendo este maquillaje. Y sí, tengo a mi hija aquí al lado, la van a escuchar al menos en la introducción. Y pues dije, antes de que se nos acabe el año y antes de que se acabe el verano, quiero hacerles el maquillaje con el color del año, que en inglés se llama Living Coral, o bueno, es un color coral básicamente. Y desde que recibí esta paleta, esa idea me estaba ahí pulsando, digamos que en la cabeza. Me refiero a la paleta Sweet Talk, ya tienen mi reseña, al igual que un maquillaje hecho con esta paleta. Y es que esta paleta grita, ¿no? Coral, coral, coral. Obviamente tiene algunos tonos más anaranjaditos, tal vez otros más rositas, pero digamos que en general es una paleta básicamente dedicada, yo diría, que al color del año. Bueno, no sé si esta sea o fuera la idea de la marca ColourPop, pero bueno, me parece que sí. Y este, no sé qué tan coral lo vean, pero a mí me gusta mucho este resultado. También en dónde está, no sé, pero este, aquí está, este, usé el delineador blanco de la misma marca y no es la primera vez que hago este maquillaje, pero por fin me senté a grabárselo aquí y realmente me encanta. Es muy fresco, muy veraniego, diría yo. No me puse ningún labial. Obviamente ustedes se pueden poner algún labial, ya sea coral o nude. Yo me puse un gloss y me encanta, y pues espero que también a ustedes les guste. Me gusta mucho el color coral, por eso no quise dejar ir esa oportunidad, por así decirlo. Y trato cada año, así que cada año grabar un videito con el color del año. Y pues nada, si recrean este maquillaje con los productos que tengan en su casa, por favor compartan conmigo sus fotos o videos. Y pues si les interesa ver cómo hacer este maquillaje, obvio quédense aquí conmigo y vamos a hacer.